Aristizábal, mi gran amigo. Viejo, ¿cómo estamos? Pedro. ¿Qué es su buena vida, mi hermano? ¿Qué tal? Tome asiento, por favor. Gracias, don Pedro. Aquí estamos a la orden. Qué pena con usted que vaya directo al asunto, pero he venido a hablar de negocio. Pues quería comentarte o venía a decirte de que nosotros podemos duplicarte los envíos. Perfecto. Perfecto. Pero ojo, Pedro. Estoy hablando de 200 kilos por envío. 200 kilos por carga. No hay problema. No hay problema, Jairo, créame. Iván, te voy a dar la sorpresa del día. La más grata sorpresa que puedas recibir. Perdón. Mira, Jairo. Producto de primera calidad. Calidad de exportación. Esto estamos produciendo, esto estamos elaborando nosotros. Pero todo para nuestros objetivos. Mira. ¿Qué le parece? ¡Qué garrajera! ¿Eh? ¿Cómo la vemos? De primera calidad. Y esta es la gran sorpresa. Esta es la gran sorpresa. Bien, pues, don Pedro. Muy bien. Todo muy bonito. Muy creativo, Pedro. Pero lo que me interesa, lo que quiero saber es realmente cómo vamos a hacer con el dinero. El dinero. Todo el dinero sale limpio a través de mis empresas. No hay inconveniente. Todo está súper bien, meticulosamente bien pensado. Pues bien. Si lo tienes todo controlado, creo que debemos de cerrar el trato. Perfecto. Muy bien. Así se habla. Bueno, cambiando de tema, ¿hasta cuándo te quedas, mi hermano? Yo lo siento mucho, Pedro, pero me esperan en Medellín, tengo trabajo que hacer, tengo negocios que resolver, será por otra vez. Bueno, bienvenido siempre a nuestra casa, bienvenido a nuestra tierra, tú sabes que cuenta con tus hermanos. Aquí estamos para servirte siempre. Perfecto, Pedro. Lamentando que no te puedas quedar. Ok, Pedro. Buen viaje. Pedro, voy a la casa con Julián a dejar los paquetes. Déjalo llevar el carro. Por cierto, también voy a hacer el trabajito que me encargó. Ya
Ok. Estuvo muy linda la ropa que te compraste, ¿ah? ¿Eh? Bueno, y a propósito, ¿con quién te vas a la playa? Me voy con unos amigos. Con unos amigos, mentirosa, con unos amigos. Dime la verdad, ¿con quién te vas? ¿Con tu enamorado te vas? No, de verdad, papi. Con mi enamorado ya terminamos. Mejor estoy sola. Bueno, mijita, terminemos rápido que tengo que irme, ¿eh? ¿Y por qué, papi? Los negocios son un negocio, mijita. Sí, siempre pasa igual, papi. Tus negocios son más importantes. ¿Hasta cuándo? Tú tienes que comprender, mijita. Yo tengo mis obligaciones. Gracias a mis obligaciones es que tú tienes las cosas que tienes. Desde pequeña, cuando mi madre estaba con nosotros, he intentado entenderte. A ella ya no la tengo más. Y a ti, solo por momentos. Sí, mi amor, en algún momento yo te voy a dar todo el tiempo del mundo, ¿ah? No te preocupes, pero es que tienes que ser comprensible, mi hijita, ¿ah? Vamos. Sí. Ya está bien. Vamos. Ya, te prometo que todo va a salir bien, que todo va a salir bien, mi hijita, ¿ah? Todas las cosas van a mejorar. ¿Le parece? Aló, don Pedro. Tengo al chofer del último embarque. Sí. Acabo de llegar. Ya, entreténmelo hasta que esté allá, ¿eh? Ya. Ok. ¡Pura! No me mientas. Dime, ¿qué hiciste con los 250 gramos? Te entregué todo, ya te dije. Dime, ¿qué hiciste? Entregué todo. ¿Ah? No hice nada. No hice nada. Dime. ¿Por qué me has hecho quedar mal? ¿Ah? Yo confié en ti. Me hiciste quedar mal con don Pedro. Eres una basura. ¿Qué hiciste con los 250 gramos? Yo lo entregué todo. ¿Ah? Yo lo entregué todo. Lo dejaste todo, sí, ¿no? Sí, lo entregué todo. Eres una basura miserable. Ven acá. Dime, que si no hablas, te mueres. ¡Te mueres! ¿No entendiste? ¿Ah? Yo repito, yo no cogí nada. Ah, tú no cogiste no nada, cogí, ¿no? No cogiste nada. Te jodiste, estás muerto. Don Pedro. Tú tienes algo que me pertenece. Se lo juro, Pedro. Yo no cogí nada. No cogí nada. Tienes algo que es mío. Bien, don Pedro, perdóneme, que sea la última vez, don Pedro. No lo voy a volver a hacer, don Pedro. Don Pedro, perdóname. Si sabes que el éxito de este negocio es no consumir lo que se vende. No, no lo vas a volver a hacer nunca más. Iván, encárgate de que limpien esta mierda. Muchachos, saquen esta basura. Estas cosas me ponen tenso. ¿Qué te parece si le damos una sorpresa a Maffer? ¿Ah? Y nos vamos a Montañita. Como usted diga, don Pedro. Lo vamos llevando a Julián. Sí.